made in ancient Rome, for example. Llevo incremento el recorrido del ejercicio al máximo en este ejercicio. Es una variante inventada por mí, que nunca probé. I increase the distance of the movement at its maximum in this particular exercise. This is a variant I have not made in past days or years even, so no lo he hecho ni en días ni en años antes. This is an event of my, another of my inventions. Voy a controlar la intensidad. I'm going to control intensity. Porque si lo hago demasiado intenso, no voy a poder entrenar en las próximas, quizá dos semanas. Because if I make it too much intensity, I won't be able to train for at least 2 weeks more. In 2 more weeks, I won't be able to train again if I put too much intensity in this kind of training. Si pongo demasiada intensidad en este entrenamiento, no voy a poder volver a entrenar en las próximas dos semanas. This is ultra intensity training. Esto es entrenamiento de ultra intensidad. Very uncomfortable. I am used to this kind of training, so nowadays I can't speak a bit. Estoy acostumbrado a esta clase de entrenamiento de este tipo, por lo tanto algo puedo hablar ahora. I want you to know
kind of training is what I would call a cheetah training type. Quiero decirles que a este tipo de entrenamiento es lo que le llamo entrenamiento tipo cheetah o guepardo. You know, cheetah is sometimes referred to as a felino. A cheetah muchas veces se le refiere como felino. But the cheetah is a sort of in the middle of a can and a feline, between a dog and a cat. Pero normalmente se refiere al cheetah como felino, pero el cheetah es una especie de felino cánido, como un intermedio entre un perro y un gato. And he is able to run fast, too fast, at about 114 kilometers per hour. El cheetah es rápido, demasiado rápido, puede llegar a 214 kilómetros por hora. Y and his burst of energy are too fast, too heavy, furious, in a small particle of time, small part of the time. Y sus entrenamientos son muy con demasiada energía, la velocidad de rapidez en una breve unidad de tiempo, una breve partícula y unidad temporal. With this exercise,